¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos nuevamente a nuestra aula virtual, en la que a lo largo de estas reuniones hemos podido conocer con mayor profundidad el misterio de la Eucaristía, esta reunión de todos nosotros los cristianos que cada domingo nos ayuda a encontrarnos con nosotros mismos, pero particularmente con Dios nuestro Señor. Hemos pues ya llegado prácticamente al final de nuestra catequesis y solo nos falta ver lo que se conoce como el rito de la comunión y los ritos finales. En esta primera sección de nuestra reunión vamos a conocer, después de haber visto el tema del Padre Nuestro, vamos a ver ahora propiamente el rito de la comunión, que se inicia con el signo de la paz, signo que, como veremos, nos dispone ya para entrar en comunión con Jesús Eucaristía. Te invito a que nos acompañes. Terminada este momento de aclamación, de glorificación exultante a Dios, ahora el sacerdote va a preparar ya propiamente la comunión y para ello va a establecer un diálogo con Jesús Eucaristía y va a hablar de algo que es muy importante en la Iglesia: la paz. No podemos recibir la Eucaristía si no estamos todos en gran comunión los unos con los otros. El sacerdote, refiriéndose a Jesús Eucaristía, dice: Señor Jesús, tú que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados. Vean lo que está diciendo el sacerdote. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu voluntad, porque esto es lo que quiso el Señor, y conforme a tu voluntad, que haya paz entre nosotros. Esa paz que solamente Dios nos puede dar. Y es un momento de mucha atención, pero también de mucha reflexión de parte de nosotros. Si ustedes se fijan, al principio de la Eucaristía tuvimos un momento para pedir perdón, un momento para purificarnos, para poder entrar de lleno a la celebración con un corazón limpio, con un corazón purificado. Ahora entramos a otro proceso que tiene que ver con este inicio de la Eucaristía. Ahora vamos al momento en donde tenemos que entrar en esta comunión de paz con nuestros hermanos. Esto se hace ahora concreto a través de un signo. Terminada esta oración que hace el sacerdote, nos vamos ahora a dar el signo de la paz. Esta paz que ha pedido el sacerdote: Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu voluntad, haz que podamos vivir esta paz. Haz que podamos entrar en esta comunión los unos con los otros. Y ahora el sacerdote nos va a invitar a que compartamos la paz. Vamos a darnos un signo fraterno, un saludo fraterno. ¿Qué es lo que nos está invitando? Nos está invitando a entrar en esa comunión. Yo no puedo entrar en comunión con Cristo Jesús si yo no estoy en comunión con mis hermanos. Y por eso es un signo muy importante. Es la comunión ahora de toda la Iglesia, de esta Iglesia pacificada con la sangre de Cristo, de esta Iglesia que se ha purificado a través de su sacrificio, de esta Iglesia que ha pedido perdón porque es una Iglesia pecadora. Ahora los hermanos, viéndose los unos a los otros como tales, se comunican un signo de paz. Y este signo de paz es un signo que damos a la gente que está con nosotros. Desafortunadamente, no siempre entendemos lo que son los signos litúrgicos. Y entonces, en el momento en que el sacerdote nos invita a dar la paz, pues quisiéramos darle la paz pues a toda la Iglesia, a todos los que estamos reunidos en el templo. ¿Y esto qué es lo que genera? Genera generalmente confusión, desorden, ruido, y perdemos todo este proceso espiritual que hemos venido generando a lo largo de toda la Eucaristía, desde la palabra de Dios hasta este momento.
el rito de la paz, es algo que damos a la gente que está a nuestro lado. La podemos dar quizás al que está delante de nosotros y voltee para darnos el saludo de la paz, o nosotros voltear hacia el que está detrás de nosotros para darnos el signo de la paz. Pero no es un momento para irle a dar la paz a todos los amigos, a todos los familiares. Esto, pues, de manera muy especial ocurre en las celebraciones en donde hay algún aniversario, boda, etcétera, en donde la familia muchas veces está dispersa en el templo, y entonces vemos que los primos quieren felicitar a los primos, a los papás, a los amigos. Se convierte como una especie de felicitación, como una especie de saludo. Gente que a lo mejor no llegó a tiempo a misa, y entonces ve que allá está sentado el tío, que allá está sentado el amigo, que allá está sentado el papá. Y entonces todo mundo, imagínense en la Eucaristía, en ese momento todo mundo queriéndonos saludar a todo mundo. No es un momento para saludarnos, ni tampoco para felicitarnos, como muchas veces ocurre en las celebraciones como bodas, 15 años y otras tantas, en donde la gente se para a felicitar a los novios. Imagínense todos los invitados queriendo felicitar, porque la verdad no se paran ni a darles la paz. Y lo más seguro es que lo que menos vaya a quedar en el corazón de esos novios o de esa quinceañera sea la paz. Al contrario, va a perder la paz. Va a entrar en un momento de agitación terrible, en el que generalmente pues queda hasta de espaldas a las especies eucarísticas, porque recuerden que ya para este momento Jesús ya está en el altar. Y entonces todo mundo se para, se felicita, se abraza, se besa. Esto no es lo propio del signo. Dice el sacerdote: vamos ahora a darnos un signo fraterno de paz. Como hermanos, como hermano que soy, me voy a voltear al que está junto a mí y le voy a decir, viéndolo a los ojos, la paz contigo. Y voy a esperar que él me diga, y contigo también, o y con tu espíritu, que sería la forma litúrgica. A lo mejor los dos nos decimos, la paz contigo. Pero tiene que brotar desde nuestro corazón este deseo de que haya la paz. Recuerden que esta paz es la que el Señor nos ha traído, y con esta paz es con la que tenemos que acercarnos a la Eucaristía. Si en lugar de eso tenemos un desorden, si en vez de este saludo haber provocado en mí esta experiencia de paz a través de este deseo fraterno de mi hermano, se convierte en un momento de agitación, pues entonces, ¿cómo me voy a acercar a recibir la Eucaristía? Tengo que acercarme con una paz profunda. Y por ello es que mi hermano se acerca a mí y me dice, la paz contigo. Y yo también le digo, de todo corazón y con mucho amor, y contigo también, hermano. Se lo digo a 3-4 gentes que me rodean. Esas se la van a decir a los demás, y todos vamos a desearnos y vamos a orar porque esta paz esté en nuestros corazones. Pero lo que hacemos es un signo litúrgico. No debemos andar recorriendo toda la iglesia para darnos unos a otros la paz, y mucho menos para saludarnos o felicitarnos. Es un signo fraterno de la paz. Qué importante es que nosotros vivamos cada momento de nuestra Eucaristía con los signos y respetando los elementos, los momentos que han sido diseñados para que nosotros podamos vivir intensamente este misterio, como lo es, y lo hemos visto ahora, el signo de la paz. Veremos ahora un signo nuevo, un signo que a veces nos pasa desapercibido, pero que es un signo que nos ayuda a entender la comunión con toda la iglesia, particularmente con el obispo. Este signo del sacerdote se realiza simultáneamente con la preparación inmediata que hace el pueblo para recibir la comunión. Les invito a que veamos con atención esta siguiente sección de este capítulo. Terminado este momento en el que nos estamos dando la paz, el sacerdote va a tomar la hostia consagrada
y la va a fraccionar. Se llama el momento de la fracción del pan. Fracciona la hostia, que es el signo de este pan que se va a compartir. Es al mismo tiempo el signo de este Cristo que se rompe, que se entrega, que se da. Son signos importantes de elementos que nosotros tendríamos que vivir en nuestra propia vida. Entonces el sacerdote fracciona el pan y va a tomar una pequeña fracción del pan, una pequeña fracción de esta hostia, y la va a colocar dentro del cáliz. Este es un signo importante de comunión con toda la iglesia. En la antigüedad, solamente los obispos celebraban la Eucaristía, es decir, los apóstoles. Poco a poco, al irse expandiendo, pues entonces empezaron a delegar esta función también en los presbíteros. Y entonces la iglesia, para tener un signo de comunión con los obispos, el obispo, cuando era esto posible, partía el pan, como yo lo hice ahorita, voy a sacar aquí el pedacito, y hacía una serie, fraccionaba todo el pan y hacía muchos pedacitos de la hostia. Recuerden que en el principio solamente se partía un pan. Y entonces les pedía a algunos diáconos que fueran a las iglesias vecinas para llevar un pedacito de la hostia del obispo. De manera que entraba en comunión la iglesia con el obispo, porque somos una sola iglesia y quien preside la iglesia es el obispo. Nosotros los sacerdotes somos colaboradores del obispo, pero la iglesia encuentra su sentido fundamental de unidad a través del obispo. Y entonces cuando llegaba el diácono con la hostia partida, sea que se pusiera en el sagrario, y en el momento de la celebración, el sacerdote sacaba el pedacito de la hostia para que todos lo vieran, y entonces lo depositaba en el cáliz como signo de que nuestra iglesia particular, en este caso, por ejemplo, la iglesia de la Santa Cruz en San Nicolás, está en comunión perfecta con el obispo diocesano. Este es un signo importante de comunión. Al mismo tiempo, se daba la imagen clara de que es el cuerpo y la sangre de Cristo. De hecho, el sacerdote, mientras pone este pedacito de la hostia, dice el cuerpo y la sangre de Cristo en comunión, ¿verdad? O sea, pone este pedacito para entender con mayor claridad que este es el cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna. Pero es un signo, pues, también de comunión con toda la iglesia universal, con la iglesia particularmente, con la iglesia diocesana. El obispo hace lo propio partiendo su hostia y diciendo, o sea, con esto estamos en comunión con el Papa, y entonces estamos, como se fijan, es la comunión en la paz, la comunión en la oración, la comunión con el obispo, la comunión con el obispo de Roma. Y entonces estamos en una verdadera comunión. A veces dejamos la comunión solamente para lo que es comulgar el cuerpo, la sangre de Cristo. Esa es parte de la comunión. Pero por eso todos estos ritos de la comunión desembocan en la comunión de toda la iglesia, una iglesia que en comunión está en paz, una iglesia que está en comunión con su obispo, una iglesia que está en comunión con el Papa. Esta iglesia, el cuerpo de Cristo, ahora se va a unir a Jesucristo a través de las especies eucarísticas en el momento de la Sagrada Comunión. Entonces tenemos ya este momento. Mientras el sacerdote realiza este signo de poner el pedacito de la hostia dentro del cáliz, la gente termina de prepararse para recibir a Jesús. Y se canta o se repite el Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Nuevamente, un momento de purificación.
Tenemos que llegar a este momento de la comunión haciéndonos conscientes que si lo vamos a recibir, no es porque seamos muy buenos, no es porque seamos muy santos, sino porque tenemos un Dios lleno de misericordia. Señor, no soy digno, no soy digno de que vengas a mí. Nuevamente me hago consciente de este momento al inicio de la Eucaristía. Señor, yo no soy digno. Al principio de la misa habíamos dicho, hermanos, oren a Dios para que me perdone, porque soy un pecador. Yo confieso que soy un pecador, dijimos al inicio de nuestra celebración. Bueno, pues ahora, antes de recibir a Jesús, antes de recibirlo en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro ser, en esta comunión perfecta con la Iglesia, tengo que volverme a ser consciente de que soy un pecador. Señor, no soy digno de que entres en mí, de que vengas a mí, de que participes íntimamente conmigo. ¿Por qué? Porque soy un pecador. Aquí la Iglesia evoca este pasaje de la Sagrada Escritura en donde aquel centurión se acerca a Jesús y le dice exactamente esto. Señor, yo no soy digno porque yo soy un pagano, soy un romano. Yo no soy digno de que vengas a mi casa, pero di una sola palabra y mi siervo quedará sano. Es reconocer la presencia de este Dios poderoso, que a veces nuevamente caemos en ese solamente repetir una serie de fórmulas sin sentido. Señor, no soy digno. Y tiene que estar acompañado de un signo sensible. En la medida en que nosotros integramos lo que decimos a nuestro cuerpo, o nuestro cuerpo es un reflejo de lo que estamos diciendo, en esa medida podemos hacernos más conscientes y experimentar de una forma más plena el misterio de Dios. Cuando yo digo, Señor, no soy digno, y muevo mi cabeza, y agacho mi cabeza, y cierro mis ojos, estoy siendo congruente con lo que estoy diciendo. No se trata simplemente de decir, Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Eso no tiene mayor profundidad en mi corazón. Pero si en lugar de eso, cierro mis ojos, bajo mi cabeza, la muevo en señal de que no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme, eso ya es otra cosa. Por otro lado, vean la petición que estamos haciendo. Una palabra tuya bastará para sanarme. Anteriormente, la liturgia decía, bastará para sanar mi alma. Sin embargo, el Señor no solamente quiere sanar el alma. El Señor quiere sanarte, sanar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras heridas internas. Quiere sanar nuestra alma, nuestra vida. Porque Él ha venido. Recuerden que el Señor ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y la vida no nada más es la vida del alma. Es nuestra vida de relación con los demás. Es nuestra vida que tenemos que caminar con este cuerpo. Y por eso la Iglesia nos invita a decirle con gran confianza, como lo dijo este centurión, Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vean el poder sanante de la Eucaristía, un poder tremendo que Dios tiene para sanar nuestras heridas internas, un poder tremendo que tiene el Señor para sanar nuestro cuerpo. A lo largo de mi vida ministerial he podido ver grandísimas sanidades dentro de la Eucaristía. De hecho, el lugar en donde más sanidad yo he visto dentro de mi ministerio es precisamente en el momento de la Eucaristía. He visto levantarse inválidos, he visto gente empezar a escuchar, he visto gente empezar a hablar. Y he visto y he conocido de muchísimos, muchísimos que han sanado interiormente, de heridas, resentimientos, etc. Pero es gente que cree realmente lo que está diciendo. Una palabra tuya bastará para sanarme. Hazte consciente de este momento y vas a ver maravillas en tu vida.
una palabra tuya bastará para sanar. El sacerdote ahora va a presentar a Jesús. Lo levanta, no está haciendo una elevación, sino que lo va a presentar. Presenta el cáliz que contiene la sangre de Cristo y presenta el pan eucarístico que es la carne de Cristo. Y presenta al Cordero de Dios. Este, no esto, ya no es un esto, sino ahora es un este, ahora es una persona. Este es el Cordero de Dios, es ayudarnos a todos a hacernos conscientes de la presencia real de Jesucristo. Este es Jesucristo, el Hijo de Dios. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Ahí el sacerdote ahora nos está invitando a recibir a Jesús. Y es precisamente la respuesta a esta invitación la que ya comentaba ahorita en previo. Señor, a la hora que yo estoy viendo al Cordero, a Jesús presente aquí, Señor, y le hablo a Él que está aquí presente. Señor, no soy digno de que entres en mí, de que vengas a mí, de que participes conmigo. Pero Señor, soy un hombre débil, soy un hombre pobre, soy un hombre enfermo. Di una sola palabra y quedaré completamente sano. Mi alma sanará, mi cuerpo sanará. El sacerdote mantiene el cuerpo y la sangre de Cristo mientras todo el pueblo está aclamando y pidiendo y reconociendo la presencia de Jesús. Señor, te reconozco presente. Tú eres realmente poderoso. Di una sola palabra y quedaré completamente sano. El sacerdote vuelve a poner el cáliz sobre el altar y entonces se inicia el proceso de la comunión. Y bueno, pues así llegamos ya ahora al momento más importante de toda nuestra Eucaristía, el momento de recibir a Jesús, el Hijo de Dios, que se ha encarnado por nosotros y que ha querido dejarnos en este pequeño pan, en esta pequeña materia que después de la consagración ya no es pan, sino es su cuerpo y su sangre, ha querido dejarnos la prenda de la eternidad. Toda la celebración por ello desemboca en este momento que da sentido a toda nuestra vida, ya que como dice el Concilio, de aquí, de este momento, desde la Eucaristía, fluye toda nuestra vida cristiana y hacia ella toda tiende, toda confluye. Veamos con atención esta sección que es muy importante porque tiene elementos mucho muy prácticos y que a veces pues pasamos sin darnos cuenta. Acompáñanos, por favor. En este primer momento, el sacerdote comulga junto con todos sus ministros o con los sacerdotes que están concelebrando. El sacerdote comulga el cuerpo y la sangre del Señor y también sus ministros comulgan del cuerpo y de la sangre del Señor, que van a ser los que van a compartir ahora el cuerpo y la sangre a nuestros hermanos. Y llega un momento importante, que es el momento ahora de la comunión. Y aquí quisiera detenerme también un momento para hablar sobre este momento de la comunión. Vamos ahora a recibir a Jesús Eucaristía, que está en este pedacito de pan, que es este pedacito de pan. La preparación para la Eucaristía es muy importante. Mientras el sacerdote está comulgando, es el momento en que todos tenemos que prepararnos. Nos ayuda, por supuesto, el ministerio del canto con un canto eucarístico, algo que nos ayude a entrar en este momento místico, en este momento de encuentro con Dios eterno. No es momento ni de platicar, a veces ni de cantar. Es un momento de interioridad profunda. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué va a pasar en los próximos minutos dentro de mí? Decía un autor de la Edad Media, a propósito de la Eucaristía, decía
que el cielo me conceda 3 eternidades, una eternidad para prepararme, para recibir a Jesús. Y es que ¿cómo me preparo dignamente para recibir a Jesús, al Hijo de Dios, que va a venir a mí, que se va a hacer parte de mí, que va a entrar en comunión plena y perfecta de mí? Decía este escritor, concédame el cielo una eternidad para prepararme. Concédame el cielo una segunda eternidad para disfrutarlo, para paladearlo. Imagínense, hermanos, vamos a comer el pan del cielo, el pan de los ángeles, el pan que solamente nosotros los humanos podemos comer, porque los ángeles no se alimentan de Eucaristía, y nosotros sí. Nosotros sí tenemos este privilegio maravilloso de recibir a Jesús en la Eucaristía. Entonces decía este hombre, concédame el cielo una eternidad para poderlo disfrutar. Y un tercer momento decía, concédame el cielo una tercera eternidad para poder dar gracias a Dios por este maravilloso regalo. Hermanos, ¿cómo le podríamos agradecer? ¿Con qué palabras? ¿Con qué? ¿Cuánto tiempo necesitamos para agradecerlo? Y vean ustedes, cuando no conocemos este misterio, la gente a veces se levanta de sus bancas pensando en quién sabe qué cosas, ya se va a acabar la misa con el niño. A veces me da gran tristeza cuando veo a la gente avanzar en las filas y van saludándose unos a otros, cuando que es un momento de una tremenda intimidad. Intimidad que empezó desde nuestra banca, en donde yo empiezo ya a prepararme, a hacerme consciente de lo que voy a hacer. Es un momento de oración, de adoración, de agradecimiento. Y luego me acerco y el sacerdote va a poner delante de mis ojos la forma consagrada. Y me va a decir, el cuerpo de Cristo, para que yo en ese momento, si venía todavía un poquito distraído, en ese momento reaccione. ¿Qué voy a recibir? El cuerpo de Cristo. Podemos recibirlo parados, como es la forma ordinaria en que la Iglesia Latina lo recibe, o si hay mucha devoción, puede también recibirse de rodillas. En algunas conferencias episcopales se ha permitido recibir sobre la mano, en la norma general que ha dado la Comisión de Ritos es que puede recibirse o en la boca o en la mano. Las dos formas son correctas. Esto depende de la conferencia episcopal y la aprobación que se tiene para recibirse de una forma o de otra. Si se recibe en la mano, debe de comulgarse exactamente ahí delante del ministro. No se puede llevar la hostia a su lugar y después comulgarla. Es la obligación del ministro no dar la siguiente forma a quien va a comulgar mientras la persona a la que le acaba de dar la forma sobre la mano no haya comulgado, y de esta forma asegurar que las especies sagradas son para el consumo en ese momento. No nos lo podemos llevar. Esto solamente es un don, es una gracia que tienen los ministros que llevan el pan eucarístico a los enfermos. De manera que se presenta la hostia, el cuerpo de Cristo, y nosotros tenemos que decir amén. Hay gente que se acerca a comulgar y ni cuenta se da de lo que está recibiendo. Cuando yo digo amén, quiere decir sí creo, sí lo acepto. Este es realmente Jesús, el Hijo de Dios. Lo pongo en su boca o lo pongo en su mano, según sea lo que haya establecido la conferencia episcopal para la comunión de los fieles, y nosotros ahora lo comemos. El Señor dijo, coman. De manera que no se trata de esperar a que se disuelva en nuestra boca. Este fue un concepto que se tenía antiguamente cuando la falta de profundización nos hacía pensar que no lo debíamos de tocar, que no lo debíamos de masticar.
cuando que la instrucción propia de Jesús es que lo mordiéramos, es estar teniendo la experiencia de comer. Desafortunadamente hoy, pues para alimentar a todas nuestras comunidades, pues tenemos que utilizar las hostias, este pan pequeñito y pues sumamente delgadito, que pues poco ya nos representa un pan y que poco nos permite la oportunidad de tener la experiencia de estar comiendo. Pero debemos de comerla y debemos de masticarla, tener la experiencia de comer a Cristo. Me estoy comiendo la carne del Señor. Este fue el gran escándalo del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Por eso la gente se empezaba a ir, dice el apóstol, a tal punto que Jesús dijo, ¿y ustedes también se van a ir? Y esto era porque consideraban inadmisible el poder comer la carne del Maestro. Y lo puso como una condición indispensable. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Y en la última cena, que es lo que nosotros revivimos cada Eucaristía, el Señor parte el pan y dice, coman mi carne, esta es mi carne, este es mi cuerpo, cómanlo, mastíquenlo. Es tan preciso el apóstol San Juan en el capítulo 6, que viene usando un verbo, que es el verbo phagein, que significa comer, pero que puede representarse también como el comer de una forma espiritual o como una metáfora, ¿verdad? Cuando decimos, yo te comería a besos, le dice el novio o el esposo, ¿verdad? Pero no lo va a comer. Sin embargo, usaría el verbo en griego phagein. A partir del versículo 54, el apóstol tiene la particularidad de cambiar el verbo phagein al verbo trogon, que también es comer, nada más que es el acto propio de masticar, de comer, de deglutir. Entonces lo que está refiriendo el apóstol es que tenemos que masticarlo, tenemos que comerlo. Y precisamente pues esta va a ser la causa por la cual los judíos se van a escandalizar. Entonces es realmente comer. De manera que debe de quedar bien claro para nosotros que comemos, que es una acción de comer, no solamente de, permítanme decirlo así, no solamente de diluir esta acción en nuestra boca, es una acción de comer, de tener la experiencia de comer. Hay algunos hermanos que dicen, ¿y por qué nada más comemos y no bebemos? Porque el Jesús nos invitó a comer de su carne y a beber de su sangre. Bueno, esto es una acción que tiene que ver más bien con un sentido práctico. Sería, o en algunas comunidades, sería muy complicado el dar de beber del cáliz del Señor. Algunas conferencias episcopales han permitido que se dé a todos los fieles también a beber el cáliz del Señor, pero esto solamente algunas conferencias episcopales. Esto tiene que ver un poco con el tema de la salud, ¿verdad? Hay gente que pues a veces con poca cultura, que pues estando enferma de gripe y de otras cosas, con tal de beber la sangre del Señor, pues no tomarían la precaución de pues cuando uno se está enfermo o tiene alguna situación contagiosa, pues no acercarse. Entonces la conferencia episcopal, particularmente en México, tiene restringido el que se reparta la sangre del Señor indiscriminadamente. Está permitido hacerlo en algunas celebraciones especiales, como por ejemplo en las bodas, repartirlo a los novios, que la puedan compartir también los ministros extraordinarios de la comunión, y en algunas celebraciones particulares. Dice la conferencia episcopal, dice la norma, que en comunidades pequeñas y bien instruidas, en donde pues no solamente se valore el sacramento, sino que al mismo tiempo pues se puedan tener todas las precauciones, especialmente de la asepsia, para no pues caer en este tema del contagio, y al mismo tiempo pues que se pueda realizar de una forma adecuada.
en nuestro país esta es la norma, y por eso normalmente recibimos solamente la forma del pan. Pero en la forma del pan ahí está completo Jesús, su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad. En la sangre también está el cuerpo, el alma, la sangre y la divinidad de Jesús. En algunas circunstancias, por situaciones particulares, si se llegara a acabar el pan consagrado y quedara vino para repartir y solamente tuviéramos en ese momento la sangre del Señor, podríamos darle la comunión a los hermanos bajo una sola especie, que sería la sangre del Señor. En algunas situaciones hay enfermos que no pueden recibir ya el cuerpo del Señor porque no tienen posibilidad de masticarlo o le es muy difícil el poder deglutir, aunque sea un pedacito de la forma. Y entonces está permitido dársele un poco de la sangre del Señor. También hay en nuestras comunidades gente que, por ejemplo, tiene problemas con el gluten, que es algo que se ha venido desarrollando, es una enfermedad que se ha venido desarrollando en estos últimos tiempos, y no pueden comer nada que contenga gluten, es decir, no podrían comer una hostia. Y entonces esas personas pueden comulgar solamente bajo la especie de la sangre del Señor. Y tanto el que comulga con el cuerpo de Cristo en la forma del pan, como quien comulga de la sangre de Cristo en la forma del vino, está comulgando en ambos momentos, está comulgando el cuerpo y la sangre de Cristo. De manera que nosotros debemos de tener bien consciente, de estar bien tranquilos, de que recibiendo el cuerpo de Cristo en la forma del pan, estamos recibiendo el cuerpo, el alma, la sangre y la divinidad de Jesús en esta forma que estoy recibiendo, sea del pan o sea del vino. Y bien, pues llega el momento de dar gracias, recibimos a Jesús en la Eucaristía y nos retiramos en esta tercera eternidad, darle gracias. En este momento el coro nos sigue todavía acompañando con algún canto de meditación que nos permita entrar en pleno a este momento de acción de gracias, de intimidad con el Señor, para después llegar nuevamente a un silencio sagrado. Termina el ministerio de cantar y todavía nosotros seguimos ensimismados en nuestra relación íntima con Jesús, que forma ahora parte de nosotros, ha entrado a formar parte de nuestro torrente sanguíneo, de nuestra vida, de nuestra alma, de toda nuestra vida espiritual, a través de la comunión eucarística. Y así, sentados, mientras dejamos que nuestro corazón se goce en el Señor, nos disponemos para lo que se llaman los ritos finales o los ritos de conclusión. Terminada la comunión, el sacerdote, mientras todos están dando gracias, va a purificar los vasos sagrados. Recordarán ustedes que habíamos hablado de esta otra telita que tenemos aquí, este que llamábamos el purificador. Bueno, pues el sacerdote va a verter algo de agua sobre el cáliz y la bebe, pero pues todavía en el cáliz va a quedar quizás un poco de sangre del Señor, aunque esté ya diluida, y entonces con el purificador va a purificar el cáliz, también donde él estuvo bebiendo, purifica completamente el cáliz, incluso la parte externa, de manera que no quede absolutamente nada dentro del cáliz. Y una vez que purifique el cáliz, aquí tenemos todavía las hostias que utilizamos, también va a purificar para que no queden partículas en ninguna de las patenas. Vierte un poco más de agua en el cáliz y nuevamente purifica, de modo que quede sin ninguna partícula del cuerpo y de la sangre del Señor, para que puedan llevarse ya a la credenza. Se pone dentro del cáliz, se retira el corporal, que también doblamos, como ya lo habíamos comentado,
formando como una cajita, de tal manera que si alguna partícula, voy a poner, por ejemplo, que hubiera quedado esta partícula ahí, sería muy grande, ¿verdad? Porque esto pues la recogería el sacerdote. Pero si dejara pues una pequeña migajita, que yo no la pudiera ver en el momento en que la partí, y quedara esta migajita, bueno, esta migajita estaría aquí en el corporal. Y entonces yo cierro y guardo. Normalmente no son tan grandes las partículas, ¿verdad? Aquí lo estoy haciendo solamente para ejemplificar. Son pequeñas partículas que yo no alcanzo a ver. Y entonces todo esto se lleva ya a la credenza. La gente se pregunta, bueno, ¿y luego qué hacemos con estas telitas? ¿Qué hacemos con esto que se ha utilizado para el servicio del altar? Bueno, pues se lava de una forma especial. Normalmente en las parroquias tenemos personas encargadas de purificar, de lavar todo lo que se utiliza, tanto los manteles como los purificadores y los corporales. Se lavan de una forma particular, se lavan en bandejas, no con agua corriente, y luego todo lo que se utiliza se vierte sobre alguna plantita, de tal forma que regresa, ya no hay nada. En cuanto el pan se deshace, en cuanto entra en contacto con el agua y se deshace, pierde ya la materia. En ese momento, cuando ya no es pan, pues en ese momento deja de estar ya presente el cuerpo de Cristo. Lo mismo en la sangre del Señor, a la hora que se corrompe la especie, se llama, una vez corrompida la especie, cuando ya no es vino, pues entonces ya deja de estar presente la, ya no hay materia, y entonces al ya no haber materia, pues ya no está Cristo presente ni en el vino ni en el pan. Y entonces, bueno, pues ya esto que queda tampoco pues se puede botar en cualquier parte. Acostumbramos, o se acostumbra, se pide que tenga un drenaje especial, o que esto que utilizamos para lavar estos trapitos, estos elementos del altar, pues sean llevados, generalmente pues regresen a la tierra. Generalmente nosotros acostumbramos por ahí ponerlos en una maceta, de tal forma que regresen nuevamente a la tierra. Y de esta forma, bueno, pues ya se regresa todo a la credenza y entramos ya con ello a este momento que hablábamos de intimidad, de silencio con Dios, el momento de que llamamos el silencio sagrado. Es verdaderamente maravilloso cuando uno conoce y entiende lo que se vive en la Eucaristía. Podemos en verdad disfrutarlas y hacer de ellas un pedacito de cielo. En fin, pues vamos ahora a terminar con lo que se llama los ritos finales, que como verás, al igual que todos los demás signos, tienen un profundo contenido que nos ayudan a elevar el corazón y a disfrutar lo que hacemos en la celebración. Acompáñanos, por favor. Y bien, así llegamos ya al final de nuestra Eucaristía. El sacerdote, junto con el pueblo, en profunda oración, en meditación, un momento que deberíamos de alargar un poquito más en nuestras celebraciones, pero que, como he dicho a lo largo de toda esta catequesis, no siempre tenemos la posibilidad, porque tenemos demasiadas celebraciones en un domingo, y pues esto impediría el que pudiéramos atender a una comunidad muy grande. Sin embargo, pues tratar de ampliarla lo más que se pueda para entrar en este contacto o en esta intimidad, pues el mayor tiempo posible al final de la comunión. Y así, bueno, pues terminamos ya nuestra Eucaristía y entramos a los ritos finales o ritos de la conclusión. Los ritos de la conclusión se inician cuando el sacerdote se pone de pie e invita a la comunidad a orar. De la misma forma que hicimos al inicio, ahora también el sacerdote invita a la oración común. Al principio llamábamos la oración colecta y esta se llama la oración después de la comunión. Se inicia diciendo el sacerdote: oremos. Y entonces, lo mismo que hicimos en la oración inicial, pues todos recogemos nuestro corazón y nuestra mente en oración, así como tratando de recapitular todo lo que hemos hecho, y el sacerdote nuevamente con las manos extendidas dice la oración conclusiva, oración después de la comunión. Terminada la oración
después de la comunión, entonces el sacerdote va a llevar el pan eucarístico que está sobre el altar y que previamente se ha colocado en el momento de la comunión por parte de los ministros, está dentro de los relicarios. La comunión a los enfermos debe de llevarse, o es muy deseable que parta desde el altar. O sea, vamos a compartir con nuestros hermanos que están enfermos el sacramento. Ellos no pudieron estar con nosotros. Sin embargo, es mucho más significativo para la comunidad el que el pan consagrado que van a comer nuestros hermanos enfermos no salga del Santísimo en un momento privado en donde nadie se da cuenta, sino que la comunidad sepa que estamos en ese momento entregando el pan eucarístico, el mismo pan que nosotros comimos en la misma celebración. Ahora vamos a alargar nuestra celebración, como se hacía en las primeras comunidades, vamos a alargar la celebración hacia las casas, a los hermanos que van a recibir el pan eucarístico. El ministro llevará el pan eucarístico, en donde celebrará la palabra en la casa del enfermo, y ahí entregará el pan eucarístico a aquellos que no pudieron estar con nosotros. Pero es un signo muy importante el que salga el pan eucarístico directamente desde el altar. Es decir, lo mismo que todos hicimos, la misma comunión que todos recibimos, ahora el sacerdote se acerca a la base del altar, entrega el pan eucarístico a los hermanos ministros que lo van a llevar, y ellos salen ya para llevar el pan eucarístico a los hermanos enfermos. El sacerdote nuevamente regresa a la sede, o desde la base del altar, dependiendo de las circunstancias, va a hacer ya el último momento de nuestra Eucaristía, que es la bendición. Cuando se cuenta con un diácono en la celebración, pues el diácono es el encargado de llevar el pan eucarístico a los hermanos, y el sacerdote permanece en la sede. Si el sacerdote no tiene diácono, pues entonces puede llevarlo él mismo, él lo lleva él mismo, lo entrega a los ministros extraordinarios de la comunión, y después regresa a la sede. Sería lo ideal que desde la sede de la bendición. Pero a veces, por cuestiones prácticas, nuevamente en función del tiempo que nos come, nos consume la celebración, puede hacer la bendición directamente desde el pie del altar. Basta con que sea visible para todos. En este momento, el rito de la bendición se inicia con el saludo nuevamente: el Señor esté con ustedes. Y entonces todos contestan: y con tu espíritu, como ya lo hemos venido diciendo en uno de estos saludos litúrgicos, en donde pretendemos entrar nuevamente todos en comunión. Una vez que se ha hecho este momento de comunión, entonces se va a dar la bendición. Generalmente, nuevamente por la falta de catequesis y porque estamos más bien acostumbrados a imitar, normalmente en este momento la gente se persigna mientras el sacerdote está dando la bendición. Realmente la norma en la iglesia, el misal romano, dice que en este momento el diácono, si es que se tuviera, ¿verdad?, o un ministro, puede invitar a la comunidad a la posición que es una posición para recibir la bendición. Dice el diácono: inclinen su cabeza para recibir la bendición. ¿Por qué inclinen la cabeza? Porque es un signo de humildad. Vamos ahora a recibir el último regalo que Dios nos va a dar dentro de la Eucaristía, que es la bendición a través del sacerdote. De manera que la posición, la postura litúrgica propia para recibir la bendición es inclinar nuestra cabeza. Podemos mantener nuestras manos juntas en posición de oración, o mejor aún, podemos extenderla como quien va a recibir algo. Van a recibir la bendición. Bueno, con mucha humildad, ¿verdad? Con mucha humildad recojo mi cabeza, en algunas ocasiones pues hasta hincados, ¿verdad?, en muestra de humildad, pero la norma litúrgica dice que sea parado. Entonces, estando yo parado, me inclino un poco, extiendo mis manos y espero a que el sacerdote me dé la bendición. No es un momento propiamente para persignarse, sino es un momento para recibir. Estoy recibiendo la bendición del sacerdote.
el sacerdote traza la cruz mientras hace el rito de la bendición y todos estamos con nuestra cabeza gacha, nuestras manos extendidas, recibiendo la bendición. Es ya por devoción personal, si después de haber recibido la bendición, la persona quisiera persignarse. No tiene un significado litúrgico y bastaría entonces con haber recibido la bendición. Es diferente que al inicio, en donde iniciamos nuestra celebración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de lo cual hablamos al principio de nuestra celebración. Ahora, inclinamos nuestra cabeza, extendemos nuestras manos y recibimos de parte del sacerdote la bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y con ello prácticamente hemos concluido ya nuestra celebración. Ahora hay que ir a vivir lo que hemos nosotros aquí celebrado. Y por eso, sea el diácono o el sacerdote, nos va a enviar. Se llamaba ese ite, vayan ahora. No podemos quedarnos aquí en la iglesia con todo lo que hemos vivido, con todo lo que hemos celebrado. Ahora tenemos que hacérselo partícipe a la comunidad que no ha estado aquí, esa comunidad que necesita de la palabra de Dios, que necesita de nuestra caridad, que necesita de nosotros porque somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Y entonces el sacerdote nos envía, vayan en paz, la misa ha terminado. Y respondemos todos, gracias a Dios. Respondemos con esta acción de gracias. Gracias por lo que hemos recibido. Gracias a Dios. Pero nos vamos con el concepto de vayan. Es un envío porque no nos podemos quedar nosotros con todo lo que hemos recibido. Ahora nosotros tenemos que salir del templo y llevar a nuestros hermanos la buena noticia. Tenemos que llevar todo lo que nosotros hemos recibido, todo esto que Dios nos ha dado en la celebración, ahora vamos a ir y compartirlo. Vayan en paz. Es ese envío que hacía el Maestro a sus discípulos, que los enviaba para que fueran de dos en dos a las casas de todos aquellos que después Él visitaría. Esa es la acción que nosotros tenemos que hacer. En ese momento el sacerdote, después de hacer este envío, entonces ahora el coro nos va a ayudar, el ministerio de música nos va a ayudar para un canto procesional. Ahora vamos a salir todos y ¿quién sale primero? Pues sale primero el pastor y detrás va todo el rebaño. Vamos ahora, es un signo nuevamente litúrgico, ahora vamos a ir todos en procesión para llevar esta buena noticia a los demás. La salida, el sacerdote nuevamente besa el altar para despedirse de este signo que es la presencia de Cristo y baja nuevamente del altar para aquí al pie del altar hacer una reverencia y una vez que ha hecho la reverencia, entonces ahora empieza la procesión y empieza él a caminar hacia el fondo del templo. Y desde ahí, toda la gente detrás de él empieza a salir, mientras todos, acompañados por el Ministerio de Música, vamos todos cantando. Y de esta forma, terminamos ya nuestra celebración eucarística. Al final, el sacerdote, junto con todos sus ministros, para terminar la celebración del sacerdote, termina delante del Cristo. Así empezó, así termina. Y entonces delante de un Cristo se despide de todos aquellos que han participado con ellos y entonces pues ya hemos terminado nuestra celebración. Ojalá y que todo esto que hemos venido viendo a lo largo de estas catequesis haya sido de gran utilidad para ti, para tu familia y sobre todo para que la celebración eucarística pueda ser realmente viva, sea una celebración gozosa que te llene de paz, de alegría y de felicidad. Gracias por tu paciencia y nos vemos en nuestra próxima catequesis. Y bien, queridos hermanos, pues así llegamos ya al final de esta catequesis litúrgica. Espero que pues a través de ella Dios haya revitalizado el amor a la Eucaristía en ti. Que tus próximas Eucaristías sean cada vez más participadas y que en ellas puedas experimentar de una forma perfecta el amor de Dios que nos comunica por su palabra
y por el cuerpo y la sangre de Cristo. Que esta catequesis te ayude a crecer en comunión con todos los miembros de tu parroquia para que puedas tener una profunda experiencia eclesial. Oro ahora, mis queridos hermanos, por ti. Oro para que nuestra Madre Santísima, que nos ha ofrecido a Jesús al pie de la cruz, para que ella te ayude a celebrar y alimentarte de la palabra de Cristo, que su cuerpo y su sangre nutran tu corazón y tu vida, y puedas tú también convertir tu vida en una fuente de amor y de alegría para los demás, así como ella lo fue para la gente que vivió a su alrededor. Que el Señor pues te bendiga, te colme de sus gracias y que celebrando fructuosamente la Eucaristía puedas en ella recibir la prenda de la salvación ofrecida por Jesucristo. Recibe mi bendición.